Una camioneta que estaba repleta de inmigrantes se volcó durante una persecución a alta velocidad en Texas y dejó como saldo al menos a 15 personas heridas, indicaron las autoridades policiales según los reportes de medios locales y de la Agencia Internacional de Noticias AP. De acuerdo con el informe de AP, que citó a las autoridades, 15 inmigrantes y una persona más resultaron heridas en la mañana del domingo 24 de abril luego de que la camioneta en la que viajaban se volcara después de que unos policías de Texas la persiguieron a alta velocidad. En el acto, la persecución siguió hacia el vecino condado Bexar, donde el conductor perdió el control y la camioneta se volcó varias veces. Dentro del vehículo se hallaron a unos 15 inmigrantes y al conductor, originario de Austin, capital de Texas, precisó el reporte de la mencionada agencia informativa. De inmediato, dos personas fueron trasladadas en helicóptero a un hospital de San Antonio y los demás pasajeros fueron llevados en ambulancia, indicaron las autoridades. Dos de los individuos se encuentran en estado crítico, mencionaron los funcionarios. Hasta el momento en que se publicó el reporte de AP en la madrugada del lunes 25 de abril, se desconocían las condiciones de salud de las demás víctimas. La Corte Suprema de Estados Unidos revisará este martes 26 de abril una política migratoria de la era de Donald Trump conocida como Título 42 o Permanecer en México, luego de que el gobierno de Joe Biden confirmara su decisión de poner fin a la medida el próximo 23 de mayo. El presidente Biden detuvo la política de permanecer en México en su primer día en el cargo, sin embargo, un juez lo obligó a restablecerlo en diciembre, pero apenas 3.000 migrantes estaban inscritos a fines de marzo, lo que tuvo un impacto durante un periodo en el que las autoridades detuvieron a los migrantes unas 700.000 veces en la frontera. Pese a lo que muchos piensan, el levantamiento de la política de Título 42 hará más difícil cruzar la frontera de México a Estados Unidos. Según funcionarios de la administración de Biden, el fin del Título 42 hará que los migrantes que intenten cruzar la frontera tengan mayores obstáculos, ya que al no existir el Título 42 es probable que la acción incluya una aplicación de la ley de inmigración más estricta, reseñó AS. A través de las redes sociales está circulando un video el cual ya se ha hecho viral, por la situación en que se vio un aficionado brasileño al ver que su equipo perdía el juego. Se jugaba el partido entre los equipos Santa Cruz y Asa de la Serie D de Brasil, cuando el cuadro de Santa Cruz perdió con un marcador de 2-1. Eso causó la molestia de sus fans que estaban en las gradas, y un hombre saltó al campo de juego, solamente ingresó para darle unas clases a su guardameta. En las imágenes podemos observar cómo el aficionado hace simulaciones de cómo es que el portero debe lanzarse por el balón. Sin duda, la molestia se hace notar en esta persona, que solamente intentaba darle consejos al jugador del equipo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estaría enviando a prisiones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas a miles de inmigrantes que piden ayuda en la frontera, revela un informe de la organización Human Rights Fears. Según el reporte, la administración de Biden ha mantenido la misma política que se estilaba durante el gobierno de Trump, en el que se enviaba a prisiones de ICE a inmigrantes que estuviesen pidiendo asilo. Incluso, a pesar de que se trata de víctimas de violencia doméstica, tortura o de persecución política. Aunque el gobierno de Biden continúa trabajando para mejorar las posibilidades para los inmigrantes, por ejemplo, al finalizar el Título 42 y recibir nuevamente las solicitudes de asilo en la frontera, también es cierto que han mantenido duras medidas como la de encerrar a inmigrantes que solicitan asilo. En los últimos meses, el Departamento de Seguridad Nacional ha enviado a decenas de miles de personas que llegan a Estados Unidos pidiendo asilo a las cárceles en las que terminan pasando largas detenciones, discriminación, abusos físicos y psicológicos, negligencia médica, entre otros, reveló Human Rights Fears en su informe titulado Aquí soy un preso. Un hombre fue arrestado y acusado luego de que mató a su esposa de 29 años al atropellarla en un aeropuerto de Utah a donde acababan de llegar tras haber compartido unas vacaciones familiares, según reseñó el periódico The Sun el domingo 24 de abril. De acuerdo con el informe de The Sun, Sturgeon y su esposa Charlotte habían discutido en el estacionamiento del aeropuerto internacional de Salt Lake City el 4 de abril, día de la tragedia. La familia acababa de regresar a Utah tras haber pasado unas vacaciones. Los documentos judiciales revelaron que el nivel de alcohol en la sangre del esposo era 3 veces superior al límite legal cuando ocurrió el suceso. Unas imágenes de video que registraron el ataque mostraron a Sturgeon colocando a un niño en el asiento trasero del vehículo antes de dirigirse al asiento del conductor. La cámara de vigilancia apareció mostrar cuando Charlotte caminaba hacia el lado del pasajero por la parte trasera del vehículo hasta abrir la puerta antes de que su esposo comenzara a dar marcha atrás, detalló Fox 13.